saliendo con Wally, agarramos el peor día para viajar. El día más frío, con más viento y a punto de llover. Miren, miren cómo está el cielo. Un viento total. Y bueno, miren con quién estoy acá. Y bueno, gente. Y bueno. Ahora arranca el viaje. Así que, bueno, vamos a poner la calefacción, música y a viajar un rato. Vamos a ver, es sin destino la cosa. Vamos a ver dónde vamos. Lo único que vimos que en el mapa es que vamos a ir para el lado de Luján y nada más. Así que bueno. Así que tenemos una horita y media más o menos, casi dos de viaje. Y así vamos a arrancar el viaje. No sabemos dónde vamos a ir, no sabemos nada. Así que este viaje viene estilo libre, como ustedes ya saben. Tenemos un par de ubicaciones, pero no sabemos bien dónde vamos. Así que, ¿vamos, Wally? Vamos por allá. Vamos. Estamos yendo para el lado de Luján. Todavía no sabemos muy bien dónde vamos a ir. Sabemos que vamos a ir a como una fábrica o algo así. Unos galpones, algo así. Pasé un montón de veces, siempre lo vi, nunca entré. Así que vamos a ver que nos dispara el destino para esta noche. Vamos a ver. Si no, nos paremos dentro del auto de última. La noche está en pañal igual. Sí, igual que la hora de la merienda. Son las 6 de la tarde. Son las 6 de la tarde más o menos, a ver, ¿qué hora es? 7 menos 10. Sí, son las 7, sí, 7 menos cuarto. Así que... tenemos tiempo todavía. Oiga, tenemos tiempo de sobra hasta las 11, podemos andar en la casa. Vemos que no pasan, si vemos que no pasa nada por acá, vamos para el lado de Zárate, ya está. Vamos para el lado de Zárate antes del horario de previsión. Tenemos hasta las 11 para circular, así que antes de las 11 tenemos que conseguir un lugar para donde podemos llevar las carpas y acampar, porque tenemos todo el equipo, bueno, para comer, para acampar, tenemos la carpa. Está todo listo. Tenemos todo listo. Falta el lugar nada más. Falta el lugar. Está todo menos lugar. Falta un techo y listo, nada más. Si es un techo abandonado, no, mucho ya mejor. Ya nos fuimos abajo. Así que bueno, nos vemos en un rato. Y bueno, ¿dónde llegamos, Wally? Estamos acá en la Basílica de Luján. Así que vamos a seguir buscando. Miren dónde estamos. Miren este pasillo, es impresionante. Si hay lugar que me gusta es venir a Luján. Yo no soy muy creyente en lo que es la religión católica, ¿no? Pero bueno, pero me encantan las iglesias por sus arquitecturas. Y bueno, esta es una de las basílicas más importantes de Argentina. Y es hermosa. Es hermosa. Yo la recorrí a la iglesia, ¿vos la recorriste, Wally, a la iglesia? Sí, pero hace mucho y no como Urbex, sino que vine una vuelta y Y estaba buenísimo. Sí, un espectáculo, la verdad que es una de las más lindas de todas. Bueno, Wally, como siempre, no puede parar de fumar. Es una cosa que lo van a ver en todo el video. Más hoy que hace frío. Ay, y bueno. Y bueno, y acá estamos. No sabemos dónde ir, ya pasamos por una fábrica abandonada. Un lugar espectacular, pero no podemos entrar porque hay gente. Está buenísimo, supuestamente iba a ser un shopping. Tengo un amigo acá, Leonardo. Que es Leonardo Fotografía, que le dije que venía para acá y más o menos él me está guiando vía teléfono. Me dijo que esa era una fábrica que hoy está cuidada por cuidadores, así que no vamos a poder entrar. Si no, vamos a tener que salir por otro lado. Ahora vamos a ver si podemos pasar por las ruinas del Parquerama, del edificio ese que estaban ahí en el arroyo. Y al frente había unas casitas más, así que vamos a ver si podemos explorar esos lugares también. Y bueno, y nos vamos porque está re lloviendo. Y de un frío terrible. Y hace frío, hace frío. A sentir 3 grados. Y bueno, estamos acá en la plaza de Campana. Vamos a ver si vamos para rumbo a Zárate. Pero antes queríamos ver que acá a media cuadra o a una cuadra me dijeron que había una clínica, me habían pasado un dato. Por lo que estoy viendo creo que ya la demolieron. Y bueno, vamos a ver si es verdad, no sé. Ah, mirá, acá parece que es donde está todo demolido. Puede ser que sea acá, pero parece que está todo demolido ya. A ver si es acá. Ah, no sé, puede ser, Puede ser, Wally. Queda ahí como sí, era acá, porque yo la tenía acá en la ubicación. Estoy ahí de la plaza, estoy ahí en la esquina. Y sí, sí, era acá. Ya está demolida, llegamos tarde, Wally. Llegamos tarde, te dije, bueno. Salgamos un rato antes, no me hiciste caso, mirá. Eso me salió. Eso porque te quedaste hablando con tu señora, vos. Salimos un rato más tarde y la demolieron, mirá, al lugar. Pero bueno. Recuerda que nos van a llevar gratis, vos. Pero bueno,
vinimos a ver si estaba o no estaba. Ahora nos vamos para Zárate, vamos a ver si podemos hacer un acampe. Tenemos la carpa ahí, tenemos todo preparado. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Estamos acá en Campana. Y bueno, calculo que ahora vamos a ir para el frigorífico Half, que está ahí al lado del Paraná. Uno de los frigoríficos más grandes que existieron bueno, en el auge de la industria. Así que bueno, vamos para allá, vamos a acampar, vamos a cocinar. Y hace alto frío, hace alto frío. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Y bueno, ya llegamos al lugar. Después de tanto viaje, son las 2 y cuarto de la madrugada. Y bueno, todavía no preparamos ni la carpa. Estamos acá. Tenemos, mirá, tenemos la carpa. Bueno, tenemos un aislante. Trajimos un par de frazadas. Bueno, linternas, bolsos, mochilas. Y la verdad que es un lugar increíble. Ahora en el transcurso de la noche le vamos a ir mostrando, pero bueno, en este lugar vamos a pasar la noche. ¿Qué trajiste, Wally, ahí? ¿Qué es esto? Es un anafecito, papá. Un éxito. Vale, busco el cartucho. Y bueno, tenemos todo más o menos listo. Trajimos para cocinar unos capelletinis. Hoy no salió a la crema, vamos a hacer con aceite y unos huevos fritos. Así que bueno, vamos a ver qué onda. Estamos a punto de armar la carpa, ya tenemos casi todo listo. En cualquier momento salimos a explorar. Y ya son las... Mira, ya son las 2 y media y a las 3 dicen que pasan cosas raras, pero bueno. Claro, desde hoy que estamos escuchando cosas raras. Sinceramente, hace como una hora que llegamos y estamos queriendo armar la carpa con Wally acá, pero como escuchamos ruido cada rato, viste, estamos medio que no sabemos qué hacer. Pero bueno, ya nos decidimos, así que ahora vamos a preparar la cocinita y ya arrancamos con todo. Y bueno, gente, ya tenemos acá el agua hervida. Ya está hervida. Ya está para tirar. Ahora vamos a tirar los capelletines, eso. Y bueno, miren acá, ya armamos la carpa. Ahí le dije a Wally, yo al lado derecho, vos al lado izquierdo. Yo duermo en el coche. Nos vemos, te dejo acá, vamos a la mañana. es una carpa para 6 personas, así que el lugar tenemos. Para 6, sí, donde a mí me sobra medio contra afuera. Y bueno, y saben que le voy a hacer, le voy a dar un pantallazo más o menos donde estamos acampando. Miren lo que es esto. Estamos como si fuera una habitación. Pero miren lo que es esto. Es un lugar grandísimo. Miren, acá está el agujero del ascensor. La verdad que estamos altísimo. Miren, ahí hay una fecha. 14/7/79. Miren, hay manos de grasa de la gente que trabajó. Es increíble. Miren esta escalera, una profundidad terrible. Y bueno, y acá tenemos otro galpón más. No, este es terrible este lugar. Y voy a ir para arriba para mostrarle la edificación del lado.
grandísimo, es grandísimo. Bueno, vamos a seguir. Voy a apagar la luz, miren. Oscuridad total para los dos lados. Bueno, voy a prender porque está el agujero del ascensor y no me quiero matar. Estamos escuchando ruidos a cada rato con Wally. Estamos totalmente solos. Son dos fábricas inmensas. Miren la hora que es. Son las 3:08. La hora, vieron que todos dicen que pasan las cosas feas. Ya tenemos la carpa. Y nosotros recién ahora estamos por cocinar. Así que bueno, vamos a ver qué nos depara la noche. Ahora vamos a seguir explorando. Y bueno, Wally, ya tenemos la comida ya casi lista, ¿eh? Ya mirá casi lista. ¡Wow, papá! ¡Qué grande, eh! Sí, ya. Soy cocinero en todos lados, acá y en todos lados. Explorador, cocinero. No, todos los títulos. Todos los títulos. Mirá. Ya en un ratito ya esto ya está saliendo. Y bueno, un éxito. Y tenemos la carpa armada acá, ya tenemos todo. Ya todo listo. Pero es un éxito. Ya casi está. Y bueno, ya tenemos toda la comida. Mirá, preparamos el pancito. Ahí ya está Wally, ya está listo. Frazadita. No, somos unos campeones, mira. Estamos acá en la carpa. La cerramos porque la verdad que hace bastante frío. Hace un frío de cagarse acá. Hace bastante frío y bueno, y estamos en como en una oficina de una fábrica del frigorífico Ojal. Y estamos como en un sexto piso más o menos, ¿no? Sí, son 5 o 6 pisos por lo menos. Estamos en un sexto piso y bueno, y comiendo acá una comidita espectacular. Así que bueno, ya vamos a empezar, así que estamos cagados de hambre. Y miren la hora que es, no sé si se pueden una idea. Son las 4 menos cuarto y recién estamos comiendo. Fueron la hora, las 3 y no vimos nada, ¿no? Escuchamos un montón de ruido, pero... Sí, re perseguido, pero... No, cosa de la fábrica vieja que hace ruido nomás. Mucho ruido, mucho, pero... Aparte está hay un camping acá cerca, ahí está el muelle y la gente pescando, los perros, el caballo ahí que se escapó. Anda un caballo suelto ahí. Un caballo. Así que bueno, gente, nos vamos a comer. Chau, chau. Y bueno, ya nos despertamos. Miren la carpa, acá está. Ahí Wally ya está preparando. Estamos preparando los matecitos. Unos ricos matecitos. Y bueno, pasamos la noche, la verdad que hizo alto frío. Les voy a mostrar un poquito dónde estamos, dónde es que acampamos. Miren que estamos en un lugar bello. Miren dónde estamos. Quiero mostrarles este lugar porque la verdad es genial. Miren esta. Ustedes no van a ver por la luz. Pero miren lo que es este paisaje. ¡Wow! Estamos súper altos. Una fábrica gigantesca. Por ahí hay un caballo, no sé si se llega a ver. Sí, por ahí. Bueno, ayer a la noche andaba suelto. Parece que estaba en la casa de alguien y se soltó y bueno. Y andaba haciendo ruido, tenía una soga y una estaca. Bueno, parece que la estaca se le salió y andaba haciendo ruido por todos lados del caballo. Vamos a seguir explorando un poquito más la fábrica de acá. Quiero mostrar. Bueno, esta escalera se la mostré a la noche. Es gigantesca la fábrica, es gigantesca. Allá donde estábamos nosotros, acá está el agujero de lo que era el ascensor. Pero bueno, les quiero mostrar la parte de la terraza más que nada, que para que ustedes se vean un panorama de dónde estamos.
Es gigantesca. Nosotros estábamos en una habitación chiquita porque sabíamos que no íbamos. Porque sabíamos que hacía mucho frío y buscamos una de las habitaciones que más resguardadas estén. Pero miren lo que es este lugar. Es terrible. Es una fábrica inmensa. Ya estuvimos acá, ya exploramos estos lugares, ya vinimos, hicimos exploraciones de día. Este video no es para mostrarle el lugar por dentro, sino fue para venir y hacer esta hazaña de poder venir a explorar una fábrica abandonada. Y bueno, y acampar, ¿viste? Acampar en estos lugares que, bueno, que no es nada común. Y nosotros somos los exploradores de Argentina, que somos los únicos que podemos hacer esto. O lo único que nos animamos. La verdad que hizo mucho frío y habían ruidos a cada rato, pero muchos ruidos de las fábricas, piedras, no sé, por ahí las palomas que vuelan, goteras. Pero bueno, al estar solo, eso te juega en contra. Y bueno, nosotros, este lugar, como ustedes pueden ver, es muy, muy grande y es bastante concurrido. Hay gente, viene mucha gente, y bueno, no sabemos con quién nos podemos encontrar. Y tuvimos, bueno, la buena que no vino nadie. Que no vino nadie. Ay, a ver si. Miren eso. ¿Qué está haciendo, Wally, ahí? ¿Ah? Sí. ¿Explorando vos? No, pero. ¿Para qué pusiste esas piedras y esas? Ah, esa es la alarma. Ah. La alarma, el detector de movimiento casero. Claro, como estamos solos acá y bueno, se escucha mucho ruido, pusimos un par de. Tendría que ser. Un gatito ahí, uno. Claro, algo para que haga ruido si alguien está subiendo al piso donde estamos nosotros, y vamos a escuchar un poco de ruido y bueno, no íbamos a alarmar. Así que bueno, ahí estaba sacando las cosas que habíamos puesto. Así que bueno, estamos acá, espectacular. Y bueno, ya casi estamos terminando. Ya en un ratito ya nos vamos a ir de este lugar. Y bueno, sigamos. ¿Y qué te pareció esta exploración urbana? Espectacular. Nocturna. No, la verdad, sacando el frío. Y bueno, ahí el pájaro carpintero. Ese ruido que se escucha es porque están laburando allá, están rompiendo, bueno, para sacar los fierros y todo, están laburando a full. Ah, río está, sí, y bueno, y nosotros, no sé muy bien la ventana, pero creo que estábamos. Ah, en aquella ventana, en la última de allá. En esa ventana fue en la que nosotros acampamos. Y Wally, ¿qué te pareció esta experiencia? Espectacular. La verdad que es un espectáculo, habría que hacerlo en verano en realidad, porque con el frío. Pero sí. Pero estuvo bueno. Ah, no, un espectáculo, olvídate. No, estuvo genial porque, bueno. Estuvo genial, estuvo bien, a pesar del frío. Nosotros hicimos, con Wally no, pero hicimos una exploración, un acampe en la fábrica Danubio. Pero en esa fábrica el secreto era que estaba cerrada. Nosotros teníamos llaves y no iba a entrar nadie, pero era seguro. Y acá no, acá está todo al aire libre. Al aire libre, puede, viene todo el mundo. Puede venir cualquiera, es más, bien temprano a la mañana ya empezó a venir gente a pescar y bueno, y a romper para sacar los fierros y todas esas cosas. Así que, bueno, fue una experiencia espectacular. Espectacular, la verdad que. Comimos rico. Comimos bien. Nos tomamos unas buenas cervecitas. No pudo faltar. ¿Por qué no? Y bueno, la pasamos lindo, que fue lo importante, despejar nuestras mentes, que venimos cansados de tanto encierro, de la rutina diaria, de tanto trabajo, la rutina diaria. Y bueno, y esto para nosotros es una satisfacción, es un despeje, es como nuestro hobby, nuestra pasión, es nuestro arte, nuestra forma de ver las cosas, los lugares abandonados. Wally tiene, bueno, su canal, lo perdió hace poquito, pero bueno. No lo puedo, está, pero no me acuerdo la contraseña que me pide, ni siquiera para borrarlo ni nada, así que tengo que hacer un canal paralelo
y arrancar de cero de vuelta. Así que, bueno, pero él también está haciendo sus videos, está grabando para su canal. Así que bueno. Y miren lo que es este lugar, es impresionante. De este lugar no vamos a hacer una. De este lugar no vamos a hacer una exploración urbana, porque ya tiene el canal, ya tiene exploración sobre este lugar. Lo voy a dejar en los links para que lo puedan ver. Y bueno, dejen su comentario para ver qué le pareció este nuevo video, esta forma de ver las cosas. Hicimos una exploración, es algo único para nosotros. Nuevo formato. Es muy peligroso, no se lo recomendamos a nadie, es muy peligroso lo que hicimos, porque la verdad puede venir cualquier loco y matarte, pero nosotros... Sí, puede pasar cualquier cosa, y más en un lugar así que se está cayendo solo y mucha gente lo está ayudando a que se caiga, no sabes cuándo se te puede caer el piso, la escalera, caer en un pozo. Y bueno, y lo más loco son los agujeros que hay, se corren muchos riesgos, es muy muy peligroso. La verdad, es una realidad. Nosotros lo hacemos porque lo amamos, lo hacemos con nuestra seguridad, sabemos bien lo que estamos haciendo. Llevamos bastante tiempo haciendo estos videos y recorriendo estos lugares, así que ya sabemos. Así que bueno, no repitan por favor estas cosas. Bueno, hasta acá nomás llegó el video, espero que les guste, dejen su comentario de buena onda. Gracias Wally, porque la verdad fue un placer. Wally, un compañero de lujo. El tipo vive en Tigre, me fue a buscar a González Catán. De González Catán nos vinimos a Zárate. Así que el chabón, compañero de fierro como este. Pasamos por Luján, después vinimos por acá. Fuimos a Luján, en el video van a ver que fuimos a Luján. No pudimos hacer nada. Y bueno, vinimos a un lugar seguro y pudimos... Concretar. El acampe extremo, porque fue... Súper extremo, sí. Extremo el frío que hizo también. Extremo el frío que hizo, extremo el cagazo que tenía, extremo todo. Pero bueno, vale la pena. Así que valió la pena, amigo. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Saludo hasta a todos. La próxima. Ahí estuve tirando historia en el Instagram y la gente fue contestando, fue respondiendo. Así que saludo a todos los del Instagram también, síganos. Así que bueno, chau.